Ya comienza Esloras, vas a ver barcos. Hola a todos y bienvenidos a Esloras, el programa en el que semanalmente probamos una nueva embarcación deportiva producida por nuestra industria. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Aquí en Buenos Aires vamos a testear una lancha, la K210 de clase A, en este caso con motorización fuera de borda. Y les voy a presentar también el Top 5 de las embarcaciones más rápidas del mundo. Poco tiempo atrás probábamos y les mostrábamos aquí en Esloras la K210 de clase A con motorización interna. Y tal como les dijimos en ese momento, muy pronto íbamos a estar probando también la versión fuera de borda. Primera parte de la nota. Poco tiempo atrás estuve probando la K210 con motorización dentro-fuera y les había anticipado sobre la existencia de la versión con motor fuera de borda. Y aquí está, en este caso, una unidad que tiene instalado un Evinrude G2 de 150 HP. La vamos a probar. Y allí la pueden ver ostentando marcadas líneas deportivas que siguen las actuales tendencias de diseño americanas, especialmente en la agresividad de la proa. Tiene parabrisas plano de aluminio anodizado color negro que acentúa el concepto. El fondo tiene una V moderada hacia proa y 3 cantoneras por lado. Comienzo mostrándoles el conjunto de popa, donde como verán, 2 planchadas de 80 centímetros de profundidad enmarcan el balde motor. Bajo relieve y hacia babor se encuentra una escalera de acero inoxidable con 3 tramos, la manija para agarrarse cuando se sube del agua y un detalle que también destaco desde acá es el botazo protector en acero inoxidable. Tiene un cómodo acceso al interior y si levanto esta tapa encontramos la conservadora. El interior, como verán, es sumamente amplio y con una distribución acorde a las nuevas tendencias. Tiene un cómodo asiento recto en el sector de popa, debajo del cual encontramos en un lado el acceso al tanque de combustible y del otro un importante lugar de guarda. En materia de diseño, algo que también merece destacarse es el gran francobordo que tiene la lancha, esto en virtud de la sensación de seguridad que transmite a los ocupantes. En medio de los asientos y debajo del piso está el voluminoso guardaesquíes que viene alfombrado de serie. La butaca del timonel, entre las regulaciones que tiene, es la de profundidad, por lo que es imposible no encontrar una posición cómoda. Girando la butaca y colocando la mesita provista de serie, armamos un cómodo lugar para comer o tomar algo a bordo. El asiento del acompañante tiene 2 posiciones. En una se puede ir mirando hacia adelante o, pasándolo a la posición solarium, ver perfectamente hacia atrás. En esta segunda posición, además de la comodidad que implica, también es de gran utilidad, por ejemplo, si estuviéramos remolcando un esquiador. El open de proa es muy grande y cómodo, esto en virtud de la manga que tiene la lancha por un lado y de la cubierta de proa redondeada por el lado de adentro. Se puede desembarcar también por este sector y colocando un módulo de tapicería en el centro, transformamos este lugar en un cómodo solarium. La tapicería está hecha en cuerina náutica de buena calidad y con diferentes combinaciones de colores que ofrece la marca, incluso para combinar con el corte de pintura del casco. El equipamiento de serie de la K210 es completo y acorde a una lancha de esta categoría en nuestra industria. Señalo en este caso la lonería completa, 2 baterías, el estéreo con Bluetooth y los parlantes de primera marca, entre otros elementos. Gustavo, probamos hace poco la K210 con motorización dentro-fuera. ¿Qué llevó a la marca a desarrollar este modelo con fuera de borda? Bueno, lo primero es tener más gamas de motores. Con dentro-fuera teníamos pocas marcas y pocos modelos de motores. Con fuera de borda podemos elegir entre muchas marcas y mucho más potencia de motores. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. En minutos nada más tenemos mucho material más para compartir con ustedes sobre la prueba y evaluación a la K210 fuera de borda de Astillero Clase A. Recuerden que todas las pruebas que hacemos en el programa semanalmente, ustedes las pueden ver también a través de nuestro canal de YouTube, Esloras TV. Pausa muy breve y volvemos. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Los invito a formar parte de comunidadnautica.com, un completísimo portal con todo lo que tiene que ver con la náutica deportiva, tanto local como mundial, y donde además van a encontrarse con material de Esloras, Paralelo Cero TV y Paralelo Cero Magazine. La nota que vamos a ver ahora es un pequeño ranking. Se trata del Top 5 de las 5 embarcaciones más rápidas del mundo. Puesto número 5. Las motos de agua son muy rápidas. Los accidentes de estas veloces embarcaciones se pueden ver a menudo. La velocidad promedio que tienen es de unos 100 a 115 km por hora. El experto en motos de agua Uva Pérez estableció un récord en 2017 de 204 km por hora a bordo de una Yamaha FZ turboalimentada. Desde ya que para intentar estas hazañas hay que ser realmente un experto, si no, puede sucederte esto. Puesto número 4. En el cuarto lugar tenemos un catamarán offshore. En 2014, el catamarán Mystic Power Boat del equipo Espíritu de Qatar alcanzó los impresionantes 392 km por hora en una competencia motonáutica en el lago Ozark de Missouri, en Estados Unidos. El piloto fue Sheikh Hassan y su nave estaba impulsada por dos motores de 2.350 HP de potencia cada uno. Y desde ya que cuando te excedes tanto con el acelerador, te podés mojar un poquito. Puesto número 3. Tercer lugar de nuestro Top 5 para los drag boats. Estas veloces lanchas denominadas drag boats realizan competencias del estilo picadas, como conocemos esta actividad en la Argentina. La lancha blanca que vemos en imágenes pertenece a Darrell Ehrlich, oriundo de Texas, que en 2014 en el lago Augusta, en el cuarto de milla, registró una velocidad de 420 km por hora. El motor de este bólido es un V8 de 7000 HP de potencia. Puesto número 2. El segundo puesto lo tiene Donald Campbell y el hidroavión K7. Donald Campbell logró 7 plus marcas de velocidad con el K7 entre julio de 1955 y diciembre de 1964 en distintos escenarios. Luego planeó batir una nueva marca sobre el agua con el Bluebird K7. Después de una serie de retrasos, finalmente logró conseguir su séptimo récord mundial en el lago Dunloyan, en Australia, en el último día de 1964 con una velocidad de 444 km por hora. Tratando de superar su propia marca, el 4 de enero de 1976 murió en este terrible accidente. Su cuerpo y el bote fueron recuperados del fondo del lago recién en 2001. Puesto número 1. Y en el puesto número 1, el Speedoff Australia. El 8 de octubre de 1978, el australiano Ken Warby establece el récord de velocidad en el agua aún no superado, alcanzando una velocidad máxima de 511 km por hora. Warby diseñó el casco de su barco, el Speedoff Australia, y lo construyó en el patio de su casa. Le instaló un motor a reacción Westinghouse J-24 utilizado para aviones de combate. Warby es hoy un héroe nacional y el Speedoff Australia se exhibe en el Museo Marítimo de Sydney. y este fue el Top 5 de las embarcaciones más rápidas del mundo. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Recuerden que pueden encontrarnos en las principales redes sociales. Somos Esloras TV y estamos en Facebook, Twitter y también en Instagram. Ya está a la venta Paralelo Cero Magazine con un temario más que interesante. Pueden encontrarla en los principales kioscos de Capital y Gran Buenos Aires y también a través de comunidadnautica.com, donde pueden ver en digital el contenido de la revista. Vamos a la pausa. Al regreso, segunda parte de nuestra prueba a la K210 fuera de borda. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Semanalmente les recomiendo que vean también otro programa de náutica. En este caso es Paralelo Cero, conducido como siempre por Lorena Franceschi. Los mejores contenidos del programa pueden verlos a través del canal de YouTube Paralelo Cero Magazine. Vamos a lo anticipado y es esta segunda parte de la prueba y evaluación a la K210 con motorización fuera de borda. ¿Cuáles son los estándares de la marca para la producción de este modelo? Los estándares, como te dije la otra vez, son los más altos que se puedan. La cantidad constructiva es de la mejor y no tiene nada en madera, es todo fibra de vidrio y refuerzos de espumas. Tiene un puesto de mando muy cómodo donde además de la regulación de la butaca que les mostraba, también puedo mover la altura del volante. El tablero está dividido en dos. En la plancha superior está el instrumental del motor y abajo, a ambos lados del volante, una moderna botonera táctil, toma de 12 voltios, eso a la izquierda, y el tambor para la llave de arranque en el panel derecho. Bueno, ¿vamos a probarla? Estamos crucereando a 3.500 vueltas, mira cómo navega. Ahora vamos a cortar algunas olas. Bueno, vamos a poner a fondo. Vamos a ver cómo gira ahora. ¿Cómo la consideras posicionada la K210 en el mercado local? Y la K210 la veo posicionada entre las más amplias del mercado. La posibilidad de configurarla al gusto del cliente y los detalles de calidad hacen la mejor opción del mercado. La parte de lanchas tiene un año de vida. Tenemos 4 modelos, como te dije la otra vez, en fabricación. Este es el segundo modelo. Seguimos con una K180, que es una 18 pies. Y estamos empezando la producción de una 24 pies y desarrollando una 23 pies open y una 29 pies. Gracias por tu tiempo y permitirnos probar esta embarcación de clase A. Te hago entrega de las gafas de Union Pacific. Muchas gracias. A vos. Hemos probado la K210 de Astillero Clase A, en este caso motorizada con fuera de borda, y comienzo las conclusiones dándole las características generales de este producto. Tiene una eslora de 5,94 metros, manga de 2,45 metros, puntal de 1,21 metros, calado del casco 40 centímetros. El depósito de combustible es de 120 litros en un tanque de acero inoxidable ubicado sobre línea de crujía. El rango de potencia admisible es 150 a 200 HP. La habilitación es para 8 pasajeros. La K210 tiene un diseño exterior muy deportivo con una proa bien agresiva y un parabrisas plano color negro con el tamaño ideal para acompañar la deportividad del diseño y al mismo tiempo permitir una buena visibilidad al exterior. El fondo tiene un eficiente diseño que muestra sus virtudes en cualquier condición de navegación. Pocas matrices componen la sólida estructura de este modelo construido íntegramente con fibra de vidrio y coremat. El motor instalado en esta unidad es un Evinrude E-TEC G2 de 150 HP de potencia. Es un moderno V6 con 2.592 centímetros cúbicos, inyección electrónica de combustible y hélice de 19 pulgadas. Tiene un peso en vacío de 190 kilos. Con esta que es la potencia fuera de borda mínima, la K210 tuvo muy buenas performances. Vemos algunos datos. A 3.000 vueltas promediamos una velocidad crucero de 20 nudos. Al régimen final, de 5.600 vueltas, alcanzamos los vertiginosos 40 nudos. A potencia de crucero, el instrumental original del motor indicaba un consumo de 16 litros hora. Sale a planeo muy rápido, tiene una navegación estable en todo momento, corta con solidez las olas y es muy fácil de conducir. Concluyendo, esta K210 de clase A es una lancha moderna, atractiva, con muy buenas condiciones para la navegación y que además tiene el peso de la marca clase A. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Les recuerdo que pueden tomar contacto con la producción del programa a través de comunidadnautica.com y les recuerdo además mi Instagram personal, que es hbenceni. Se termina el de hoy, pero dentro de 7 días y en este mismo horario, aquí vamos a estar con más novedades de la náutica deportiva local y mundial. Buena semana.